¡Qué alegría verte! Siento lo de nuestra charla en Yoshiwara. Creo que mencioné que tenía algo más que contarte. Se trata de mi investigación sobre la tuberculosis, como habrás adivinado. Aprendí mucho sobre ese tema durante el tiempo que estuve en América. Entre otras cosas, una nueva teoría sorprendente: que la enfermedad está causada por la presencia de organismos tan pequeños que son invisibles para el ojo humano. Recuerdo que Sawamura dijo que hay venenos capaces de contrarrestar otros. Si estos organismos causan la tuberculosis, ¿qué pasaría si los envenenásemos? Siento haberte hecho esperar. ¿Eh? ¿A ti también te han cautivado las grandes hipótesis del señor Fukuzawa? El señor Fortune es un experto en plantas venenosas. Le he pedido que me ayude a investigar mi teoría. Me temo que tengo malas noticias al respecto. He consultado mis numerosos libros sobre el tema, pero no he localizado ninguna planta que se adapte a sus necesidades. Ah, qué pena. Gracias por intentarlo. Sin embargo, me topé con información interesante del folclore de la zona. ¿Sabías que el bambú de aquí solo produce pequeñas flores doradas una vez cada 120 años? Cuando ocurre, libera por sus raíces una sustancia parecida a una toxina. Dicen que un alquimista utilizó estas toxinas para curar una enfermedad pulmonar. Resulta algo difícil de creer. ¿Tú qué opinas? Sí, estoy de acuerdo. Verás, he oído que el bambú que hay en el templo Ryusenji está floreciendo. Creo que debería ir allí, aunque sea muy poco probable. Me alegraría mucho que decidieras acompañarme. Ven si puedes. Gracias por venir. Por desgracia, tengo que darte malas noticias. El guardia del templo me ha expulsado de allí. Parece que está buscando ladrones. Se supone que esas flores de bambú alcanzan un buen precio en el mercado. Si alguien se hace con ellas, no sé dónde podría encontrar esas toxinas. De hecho, se considera que dan mala suerte. Pero los coleccionistas tienen gustos muy extraños. Supongo que no tenemos mucha elección. Esta es nuestra única oportunidad. ¿Quién sabe cuándo florecerá el próximo árbol de bambú? No creo que al templo le importe si solo recojo tierra de alrededor del árbol. Bien. Si el señor Fortune está en lo cierto, solo tenemos que buscar las pequeñas flores doradas. Bueno, ¿todo listo para entrar en el templo? Ah, e insisto de antemano, no debes matar a nadie, bajo ninguna circunstancia. No podría soportar causar la muerte mientras busco formas de preservar la vida. Pues vamos. Tenemos que actuar cuando no nos puedan ver.
un ejemplar hermoso. Aunque sin flores a la vista. Aún así, el bambú de Maguro es excelente. Cogeré un poco. ¡Tientes a la suerte! ¿Cómo te atreves a menospreciarme? ¿Quién te crees que eres? ¡Malditos rufianes! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vándalos, nos vemos! ¡Voy a administraros los últimos ritos! Escúchenos, venerable señor, por favor. Dicen que hay unos organismos tan pequeños. ¡Cierra la boca, chico! ¡No me importa! ¡Y ahora prepárate! Parece que debemos trabajar en equipo. No es como... Esto empieza a gustarme.
Cálmese, por favor. Tranquilícese. Lo que queremos no son las flores de bambú. No parecéis ladrones normales y corrientes. ¿Qué buscáis? Me llamo Yukichi Fukuzawa y estudio medicina. ¿Podría llevarme un poco de tierra de alrededor de este árbol? Para fines médicos, claro está. Te habría dejado un ojo morado si fueras otro de esos que buscan estas flores. ¿Entonces quieres tierra? ¡Ja, ja! ¡Coge la que necesites! Lo hemos logrado. Y sin derramar ni una gota de sangre. ¿Quién te dio la idea de utilizar la tierra con fines médicos? Pues el señor Robert Fortune. ¡Ja! No me extraño. Es muy agudo. Por favor, dame algo de esa tierra. No estoy seguro de si debería. ¿Le damos un poco y que nos cuente más cosas? Gracias. Creo que esta tierra puede ser la clave para curar la tuberculosis. Y no voy a perder más soldados por esa enfermedad repugnante. Y allá va. Parecía convencida de que la tierra era la clave. ¿De verdad estaremos más cerca de curar la tuberculosis? La duda no sirve para nada. Pero la fe engendra la bendición de los dioses. Eso dice una de nuestras enseñanzas. Sigue adelante con el corazón sereno. Si tú lo dices, hay que tener fe. No hay tiempo que perder. Empezaré a estudiar la tierra enseguida. Obtendré resultados, te lo aseguro. Voy a dejar mi huella en nuestro país. No, en el campo de la medicina. Ya lo verás.